Muy buenas noches, estimados alumnos. Hoy ya nos reencontramos nuevamente después de una semana de evaluación. Espero que haya sido todo favorable para ustedes en estas primeras evaluaciones que han tenido. Hoy día vamos a tocar un tema muy interesante que también les va a ayudar a fortalecer en su desarrollo personal. Mientras van ingresando, voy a compartir la pantalla del día de hoy de la clase del día de hoy. Ya está, el día de hoy vamos a tocar este tema muy importante que tiene que ver con la autoestima, desarrollo personal y la autoestima. Hoy día lunes 23 de mayo. Buenas noches, René. Buenas noches, Cintia. Buenas noches a cada uno de ustedes que están presentes y han sido muy puntuales el día de hoy en la primera clase que ustedes van a tener en esta semana. Un gusto, Pamela. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Mónica, buenas noches también. Ana Paulina, Sumi, Carmen, Cristina. A ver quiénes más están presentes. Somos 50, ustedes son más. Dafne, Claudia, muy bien. Daisy, Deidre, Diana, Elizabeth, Esther, Arixa, Isaías, Janet, Yasmín Vega. Alexandra, Jensi, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Renzo también, Tujay, América, Verónica, Susan, Sofía, Sheila. Excelente. Veo algunas, participantes en este caso que también están llevando la carrera técnica de estimulación oportuna, que son los domingos de 4 a partir de las 4 de la tarde, ¿no? Me da mucho gusto que ustedes también puedan estar capacitadas. Formando así la carrera que ustedes han elegido. Buenas noches, Leonor. Buenas noches, Alexandra. Gracias por la presencia el día de hoy. Vamos avanzando, somos 53. Janet, buenas noches. Y vamos a empezar. Quiero que esté la mayoría para poder empezar bien, si no, luego van a estar tal vez un poquito en confusión con la clase. El tema es muy interesante. Vamos a hablar sobre la autoestima. De la clase pasada que hemos trabajado, la escalera de la autoestima, tenemos una visión, ¿no? ¿Qué es lo que queremos conseguir? Que la autoestima es el último escalón a lo que vamos a ir llegando, ¿no? Recapitulando un poco el tema que hemos visto antes de la evaluación, que fue la rúbrica de la semana pasada. Muy buenas noches, Luzdina, Isaías, muy buenas noches también, Lourdes, y voy a compartir, Lorena, también buenas noches. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a visualizar este pequeño video y en función de este video vamos a conversar, ¿ok? Voy a poner el audio mientras van ingresando los demás participantes de la clase. Por si acaso, si ustedes quieren visualizar el video, acá arriba está el link para que ustedes también lo puedan descargar. Amor propio. Óscar Gracia. El amor propio se construye cada día en tiempos de felicidad e instantes de melancolía. Quien se ama se aleja de personas que provocan daño. No ata vendas a sus ojos. Evita el autoengaño. El amor por uno nace desde la aceptación incondicional. No se construye por la aprobación de los demás. Porque amarse no es vivir pretendiendo agradar a otros. Y ante malos comentarios, conviene poner oídos sordos. El amor propio no se mide por las cosas materiales que uno tenga. Se mantiene firme en adversidades que le sobrevengan. Quien se ama reconoce el valor de los demás. No se siente superior, ni tampoco menos. Mira por su propio bienestar y el ajeno. El amor por uno es el más grande descubrimiento. Es un tesoro de gran valor del cual pocos tienen conocimiento. Amarse es confiar en ti cuando nadie lo hace. Es intentar las cosas sin temor a lo que pase. El amor propio no busca lástima, ni lastima. No suele compararse porque no posee envidia.
Quien se ama conoce sus virtudes y limitaciones, celebra sus logros e intenta corregir sus errores. El amor por uno es escaso en nuestros días, en una generación donde importa más el exterior porque el interior no se mira. Amarse es quizás el mayor acto de bondad hacia uno mismo. Es llenar por completo donde antes había un abismo. Porque solo quien se ama es capaz de amar a otros y sabe que para demostrarlo existen varios modos. ¿Y tú? ¿Te amas? Muy bien. A ver, voy a saludarnos un ratito acá en el chat. Buenas noches, Marcia. María también, buenas noches. Y Ángela, que también nos ha saludado en esta ocasión. Muy bien, el video tiene que ver mucho con el amor propio y me encantaría que ustedes puedan darnos su comentario en relación a este video que hemos, digamos, considerado para hacer un preámbulo a lo que vamos a ver de manera teórica el día de hoy. Les comento que luego vamos a hacer una dinámica muy bonita y para ello solamente necesito más adelante una hoja, la hoja que ustedes tengan, y un lápiz o un lapicero, ¿ya? Es algo muy sencillo. Así que eso va a ser más adelante como dinámica para concluir esta clase. Muy buenas noches, Jaycee. Sofía Soledad nos comenta acá en el chat y que el amor propio empieza de uno mismo. Muy bien, Diana. Vamos a escuchar a Esther. Les comento, tal vez algunas participantes desean levantar su manito, dar su opinión, y les vamos a dar esa opción, pero también vamos a solicitar que en lo siguiente, cuando vamos haciendo algún tipo de pregunta, ya no vuelvan a levantar la mano para darle opción a las demás o los demás alumnos o estudiantes que deseen dar sus opiniones. Lo pueden hacer acá en el chat o si no, de manera verbal. Esther, te escuchamos. Buenas noches. Sí, mis buenas noches. Bueno, mi comentario que yo quería hacer sobre el amor propio es un ingrediente muy importante, ¿no? Para gozar de un bienestar de nosotros mismos. Es también la aceptación de nuestros sentimientos que tenemos, ¿no? Por nosotros mismos, ya sea hacia lo físico o por nuestra personalidad, carácter, actitudes y comportamientos. Muy bien, Esther. Gracias, Esther, por tu participación. Excelente también tu comentario y la iniciativa que has tenido para dar paso a esta, retroalimentación del video que hemos podido visualizar. Gracias, Esther. Patricia nos pregunta, el video lo vamos a repetir. Ustedes tienen el link para que puedan visualizar, ¿no? Más que todo, en cuanto al video tiene que ver con el amor propio y para ti, en este caso Patricia, ¿qué podría significar el amor propio? ¿Lo vas a volver a ver? Vuelvo a recalcar, lo tenemos acá en el link para que ustedes puedan entrar las veces que quieran y puedan descargar y visualizar más este video. Recuerden también que la clase es grabada, así que también pueden compartir la información más adelante. A ver, Deidre nos menciona que si uno se ama a sí mismo, puedes amar y valorar al resto de las personas. Gracias también por tu comentario. Excelente también tu participación. Gracias, Deidre. A ver, ¿quién más desea participar como una reflexión del video? Ana Paulina nos menciona que sentirse bien con uno mismo. Muy bien. Recuerden que el amor propio se relaciona mucho con el tema de la autoestima, ¿no? Que es el punto central a donde nosotros queremos llegar, ¿no? Y para ello tenemos que haber escalado diferentes peldaños. Uno de ellos, como mencioné en el video, es conocer tus virtudes y también tus limitaciones. Yasmín nos menciona que el amor propio nos permite tener todo lo que nos proponemos. Gracias. Jaycee también dice que el amor propio es quererse, aceptarse como somos. También estaba parte del video. En el video también nos mencionaba ello. Muchísimas gracias. Sandra nos dice que el amor propio es amarse y aceptarse tal y como somos. Muy bien, Sandra, gracias. Por favor, también les solicito que ustedes puedan colocar sus nombres y sus apellidos para no confundirnos, y sería lo ideal. ¿Ya? Así que por favor, traten de colocar nombres y apellidos para poderlos reconocer y en la lista también. Sheila Torres nos menciona que el amor propio es valorarse tal como somos. Gracias.
Cintia Meléndez, es tener amor propio, quererse y valorarse, ¿no? Parte de lo que vamos a ver a continuación. Sofía, nuevamente, el amor propio empieza por cómo valorarse uno mismo, las cosas. Se trabaja día a día para sentirnos bien con nuestro alrededor y con nosotros mismos, como también saber aceptar nuestras virtudes y defectos. Gracias, Sofía. Cristina Quispe nos dice, nuestra autoestima es el reflejo de nuestra persona. Muy bien, gracias. Alexandra nos dice, es amarnos y aceptarnos uno mismo tal como somos. Yamín Vega, el amor propio es fundamental para tener un buen desarrollo personal y ser mejor que con los que nos rodean. Gracias a Yuri Seminario, creo que es aceptarnos tal como somos físicamente y en general estar seguros de nosotros mismos. Es un proceso que valoramos como personas. Gracias a Yuri. Gemina Roxana nos menciona que el amor propio es de uno mismo. Querernos como somos así con físicamente. Lila Silvano, el amor propio es lo que nos guste todo de nosotros. Gracias, Verónica Sánchez. El amor propio y la autoestima combina una serie de características como la aceptación, el respeto mutuo, valor que nos damos y los sentimientos positivos. Gracias. Nayeli, el amor propio es amarnos nosotros primero para poder amar a otra persona. Y Sarit, que es la última persona que nos ha escrito en el chat, nos menciona que para amar primeramente tienes que conocerte, aceptarte tal cual eres. Gracias, Arit. Mónica, el amor propio es amarse con uno mismo como somos, porque si no, no lo hacemos, nadie lo va a hacer. Solo es amarnos uno mismo. Y Jennifer, el amor propio es amarnos y respetarnos. Gracias, Jennifer. Y Elizabeth, buenas noches. El amor propio es fundamental para un buen desarrollo personal. Gracias. Gracias a cada una. A ver, vamos a escuchar a Marvi y Jacqueline. ¿Te escuchamos? Buenas noches. Mis buenas noches. Te escuchamos. Bueno, con respecto al video está muy bonito porque habla sobre la autoestima, sobre el amor propio hacia nosotros mismos, aceptarnos con nuestras virtudes, con nuestros defectos, no dejarse amilanar por aquellas personas, ¿no? que nos dicen, no, tú no puedes, tú no, ¿qué es lo que vas a hacer eso? No, uh-huh. Pero uno mismo tiene que tener siempre la autoestima alta para poder avanzar, para poder seguir, perseverar en este que tenemos, ¿no? Por ejemplo, lo que es la profesión de educación inicial. ¿Cuántas personas no me decían, no, qué vas a estudiar? Y esto ya no te da tiempo y esto que lo... Pero no, uno mismo tiene que poner de su parte el amarse, el quererse uno mismo, aceptarse, como ya lo vuelvo y lo repito, con sus errores, con sus virtudes y defectos, siempre, como se dice, ¿no? Tener ese amor por uno mismo para poder seguir y avanzar hacia adelante, hacia un futuro mejor. Gracias. Gracias a ti por la oportunidad de escucharte y también el sentir de la opinión que estás realizando sobre este video y sobre el tema en especial. Gracias, Marvi. Y continuamos con Janet Suárez. Janet, ¿te escuchamos? Hola, buenas noches. Te escuchamos. Buenas noches. Respecto al tema, respecto al video, compañeras, hay que querernos, respetarnos, amarnos. Uno mismo, porque en realidad, si nosotros no nos empezamos a querer, nadie lo va a hacer. O sea, todo está depende de todos nosotros, no dejarnos llevar por las malas energías, los malos comentarios. Nosotros, cada uno de nosotros sabemos qué es lo que podemos hacer, hasta dónde podemos llegar. Mis, me voy a disculpar, pero acá estoy. Te escucho del aire. Ajá. Sí, el viento está por ahí. Gracias también, Janet, por participar a pesar de esas dificultades con el clima. Gracias. Y también valoramos mucho tu opinión. Gracias a ti. Vamos a bajarte y voy a leer rápidamente los comentarios de todos los participantes. A ver, Angie Mesías, el amor propio es querernos como somos, aceptarnos como somos. Patricia también nos menciona que el amor propio es el estima que se tiene por uno mismo. A ver, Sonia Mitch, el amor propio es el estima que se siente por uno mismo y por la cual se espera ser considerado. Gracias, Lorena, también. Amarnos y aceptarnos como somos con nuestras indiferencias. Lucila Muñante nos dice que el amor propio nos ayuda a alcanzar todas nuestras metas que nos proponemos.
Diana, Ciancas, el amor propio es aceptar tal como, como es uno mismo. Dafne, el amor propio es muy importante para seguir adelante, es un estímulo. Y Olga, el autoestima es el amor propio a nosotros mismos, amarnos y respetarnos, aceptarnos tal como somos. Y Pamela Porras, amarnos, querernos uno mismo y si cometiste algún error, mejorar y no volver a cometer. Gracias, Esperanza, también. Bueno, el autoestima es aceptarnos tal como somos. Y Eleida, el amor propio depende de nosotros mismos. Gracias, gracias Eleida también. Listo, vamos a continuar y en esta ocasión vamos a ver este tema del día de hoy, ¿no? ¿Qué es la autoestima? Recordemos que ustedes ya habían mencionado en el chat lo que es la autoestima, que lo relacionamos en este caso con el amor propio, ¿no? Es la capacidad que tenemos las personas para valorarse, lo que ustedes me han mencionado, amarse, apreciarse, aceptarse a sí mismo. Y si te amas a ti mismo, amas a todas las demás como a ti mismo, ¿no? Así que ese es el punto de partida de nuestra clase. Y lo importante es que ustedes sigan con las palabras que ustedes me han mencionado, con lo que ustedes me han podido detallar de manera verbal, continuar con este proceso. Recordemos que para alcanzar la autoestima tenemos que seguir algunos pasos y en función de ello podemos lograr la tan ansiada autoestima. Eleida, me parece que de una u otra manera estás en la clase de primer ciclo y tú estás en otro ciclo, Eleida. A ver, había visto que habías participado, Eleida. Acá está. ¿Sí? A ver, yo soy la que me he confundido. Rocío, muy buenas noches también. Gracias por la participación y por las respuestas. A ver, Eleida, si puedes revisar un poquito si es parte del primer ciclo o del tercer ciclo donde estás. Vamos a continuar. Y vamos a recordar lo que ustedes me han ido mencionando. Es una pequeña retroalimentación. La autoestima no es solamente quererse a uno mismo, sino que también implica los sentimientos, las opiniones, las sensaciones y las actitudes. Muy bien, gracias. Así que, por ejemplo, Rocío también nos menciona que el amor es el sentimiento supremo que una persona puede experimentar hacia alguien. Amor no se trata solo de afinidad o de química entre dos personas. El amor tiene que empezar por uno mismo. Gracias. Muy bien, gracias a cada uno de ustedes. Entonces, esas son las implicancias que tiene con este término de la autoestima, ¿no? Implica los sentimientos, las opiniones que ustedes me están mencionando y las actitudes, entre otros, que hemos ido acumulando a lo largo de nuestra vida. Y eso está dentro de nuestras experiencias, ¿no? Desde muy pequeños, recordemos que esta autoestima se va acrecentando o se va disminuyendo. Está en función de cómo el ambiente también nos favorece o nos desfavorece para seguir, digamos, con este proceso de alcanzar la autoestima. Todos tenemos un nivel de autoestima, pero en el camino, por las circunstancias, vamos cambiando y a veces vamos a dar distintas versiones de uno mismo, ya sea de manera positiva o de manera negativa. Como conocemos o tal vez en algún momento escuchamos, la autoestima baja, la autoestima alta, la autoestima positiva, la autoestima negativa. Entonces, eso también lo vamos a ver el día de hoy. Y gracias por sus aportes. Entonces, al hablar de los componentes, de los factores que sustentan la autoestima, vamos a hablar del componente cognitivo, el afectivo y el conductual. De los sentimientos, en todo caso de los pensamientos, de los sentimientos o de las emociones y la parte de la acción, de la conducta. Y a nivel cognitivo hace referencia a las opiniones, ideas, creencias y es el concepto que se tiene de la propia personalidad o de la propia persona y de la conducta. A nivel afectivo se relaciona con un sentimiento de lo favorable o lo desfavorable que siente la persona de sí misma, de lo bueno, de lo malo, de lo positivo o de lo negativo que pueda sentir una persona sobre ella o sobre él mismo, ¿no? Allí a nivel conductual se refiere al modo de actuar, a la acción, a la intención y actuación que hace la persona por sí misma. En todo caso, si bien es cierto, todo se tiene que ir
llevando a la par lo cognitivo, afectivo, conductual, a veces vamos cambiando. A veces no siempre trabajamos estos tres componentes. Lo podemos trabajar de manera separada. Recuerden que todo está en nuestros pensamientos, en función de ello vamos a sentir y también en función de ello vamos a actuar y vamos a poner en práctica. ¿Y cómo se forma la autoestima? En este proceso les mencionaba que se va desarrollando a partir de la interacción con el entorno, ¿no? De cómo nos vamos relacionando y cómo esas palabras, esos mensajes se van, digamos, llegando a nosotros. Cuando nacemos no tenemos pasado y en la niñez vamos formando imágenes de uno mismo basados en la forma en que somos tratados por personas ya sea allegadas o muy significativas, ¿no? Ya sean los padres, maestros y demás personas, compañeros, etcétera. Entonces, eso hace que nosotros vayamos formando nuestra imagen, ¿no? Entonces, lo importante, en la medida de lo posible, las personas que en este caso son docentes, que ya están trabajando con sus pequeños, ir, digamos, enviando mensajes positivos de lo que es el niño, de lo que es la niña, de lo que son también, ustedes podemos ir cambiando tal vez esa visión negativa, ¿no? No etiquetar a los niños o a las niñas, sino ir desarrollando y valorando sus cualidades, sus habilidades. Acá Rocío nos menciona que la autoestima es un conjunto de percepciones también que podamos tener sobre uno mismo. Entonces, lo que ustedes me están mencionando en el chat se va corroborando con la información que yo también les estoy brindando, ¿no? Todo nace desde que somos pequeños. La autoestima se va formando desde que somos pequeños y en función del entorno donde estamos, vamos a tener una imagen o positiva o negativa de ti mismo. Ahí está. Y vamos a ver a continuación lo que daña, ven la carita triste, y lo que fortalece, van a ver ustedes la carita feliz. Por ejemplo, lo que daña, lo que dificulta, lo que hace que la autoestima se vaya disminuyendo, se vaya abajo, es la crítica, el desprecio, la agresión, la burla, la comparación, también la sobreprotección y la indiferencia, ¿no? Esas son algunas acciones que podamos considerar para que la autoestima se vaya yendo abajo. ¿Y qué la fortalece? ¿Qué la hace fuerte? El respeto, el reconocimiento, el apoyo, la confianza, la motivación, las caricias también y la aceptación. Eso es parte de algunas acciones que podemos realizar para fortalecer nuestra autoestima. Y si recuerdan, la semana antes de la evaluación habíamos hablado sobre el autorrespeto, el autorreconocimiento, la autoaceptación, ¿no? También que implicaba los pasos para conseguir la autoestima. Hasta acá, ¿alguna consulta, alguna inquietud? Me escriben en el chat. Igualmente estoy revisando sus respuestas. A ver si no tienen ninguna inquietud. Y vuelvo a recalcar ustedes con los comentarios que me han hecho. Estamos fortaleciendo este tema, ¿no? Y ustedes ya lo han conocido, ya han podido revisar anteriormente en algún taller, en algún curso que ustedes han podido llevar. Solamente es recapitular y fortalecer la información que tenemos. Voy a leer lo que nos comentan acá en el chat. Ah, gracias, Pamela. Ajá, gracias a ti. Entonces, vamos avanzando con este tema que es muy bonito. Vuelvo a recalcar, esto es un gran avance para seguir creciendo como personas, que es parte de este curso. Entonces, vamos a conocer acá a las personas que tienen esa autoestima. Por ejemplo, Betty nos escribe que si tenemos una autoestima alta, nuestros hijos aprenderán nuestras actitudes positivas y se lo reflejarán en su vida. Así es, porque ustedes son el ejemplo. Entonces, y justo vamos a ver, Betty, a la autoestima alta. ¿Cuáles son esas características de estas personas que tienen este nivel de autoestima? Se abre a lo nuevo, actúa honestamente. A ver, vamos a ver acá, voy a resaltarlo. Actúa con responsabilidad, cree en sus decisiones, se acepta a sí mismo totalmente como un ser humano, siente que es importante,
respeta a los demás, reflexiona, comparte y vive plenamente. Estas son algunas de las características de una persona con autoestima alta. Y acá también me encantaría que ustedes me ayuden a ver qué otras características podríamos considerar para que esta persona pueda tener una autoestima alta. Aparte de lo que yo les estoy mencionando, ¿qué otras características podría tener una persona con autoestima alta? Lo pueden escribir en el chat o si gustan, levantan la manito. Recuerden, si levantan la manito, para otra próxima ocasión, le damos la oportunidad a otros compañeros que también desean participar. A ver, vamos a escuchar a Nayeli. Nayeli, te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeras. Yo creo que tener la autoestima alta refleja también en una persona cuando acepta que tiene que tener cambios porque no son, ¿cómo se llama? A ver, ¿cómo decirlo? No está haciendo las cosas bien y acepta sus errores que uno tiene. Ok, muy bien. En todo caso, acepta que también tiene, digamos, errores o dificultades, y lo importante de esa aceptación es tratar de ir mejorando en ese aspecto. Gracias, Nayeli, por tu intervención. Vamos a leer algunos mensajes. Acá tengo a Verónica, que nos menciona que tiene una percepción positiva de sí misma y que confía en sus capacidades. Acá no identifico quién es la persona que nos ha escrito, pero dice respetarse a sí mismo y respetar y considerar a los demás. Recuerden, traten siempre colocar, como renombrar, ¿no? A este, para poderles identificar rápidamente. Rosario Flores nos comenta que se sienten bien consigo mismo, expresa su opinión ante los demás, no temen hablar con otras personas y saben identificar y expresar sus emociones a otras. Muy bien, gracias. Recuerden siempre escribir su nombre para poderlas identificar. A ver, vamos a continuar. Entonces, esas son algunas de las características que podemos reconocer una persona que tiene autoestima alta. Y al contrario de las personas que tienen una autoestima baja, ¿no? Que cambia, que es lo contrario, que es su opuesto. Vamos a ver. Entonces, tenemos, por ejemplo, que estas personas, vamos a para acá, posee un deseo necesario por complacer, por quedar bien, por ser considerados, ser respetados también, ¿no? Por otros. Se desvaloriza, tiene miedo o a desagradar, piensa que vale poco o no vale nada, no se arriesga y mantiene un estado de insatisfacción constante, porque obviamente siente que le falta algo, que no lo consigue. Entonces nunca está contento con lo que tiene o con lo que es. Sara también nos dice, una persona con autoestima alta es la que quiere a sí mismo y no hace comentarios malos. Carlota también, queremos respetarnos, sentirnos bien como somos, con nosotros mismos. Leila, son seguras de sí mismas. Y Patricia, mi autoestima es felicidad, segura, confianza en sí mismo. Cristina, en función de lo que hemos hablado de la autoestima baja, es inseguro y temeroso. Angie nos menciona, tímido, es María Victoria, es quererme y aceptarme primero y yo segundo, y obviamente eso hablamos de una autoestima alta. Angie también, en referencia a la autoestima baja, es antisocial, ¿no? Verónica también nos menciona que cuando hablamos de autoestima baja o de falta de autoestima, nos referimos a una percepción de nosotros mismos que nos impide percibirnos como personas valiosas, talentosas o simplemente tener un juicio objetivo respecto a quienes somos. Gracias. David nos menciona que percepción positiva de sí misma es la autoestima alta, y Rosario nos menciona que eso es la autoestima baja, no sentirse seguro de uno mismo, tener miedo a decir lo que siente y piensa, tener error, temor a equivocarse, es válido equivocarse también, y querer complacer a los demás todo el tiempo. Y Yasmín, una persona con autoestima baja depende de las opiniones de los demás, es muy cierto. Vanessa Tineo también tiene miedo de expresar sus sentimientos. Ajá, Angie también, querernos tal como nos complicamos la vida, ¿no? Bastante, gracias a Elvira también. Marcia, ¿te escuchamos? Mis buenas noches, compañeros, buenas noches.
Te digo, tener una autoestima baja te lleva a deprimir, Sí. te lleva a hacer de repente no a pensar malas cosas y actuar mal, ¿no? Sí, exacto. Entonces, en función de ello, tenemos que ir cambiando esas ideas equivocadas, negativas de uno mismo. Recordemos de que todo está en nuestro pensamiento, con ello nosotros sentimos y con ello también actuamos. Así que en la medida posible, cambiar estas características nos va a costar, pero por ejemplo, ¿no? Poner, en el caso de desvalorizarte, valorízate, arriésgate, piensa que vales, valórate en todo caso, ¿no? Siempre es bueno darle la contra, hacer lo contrario de lo que te mencionan como característica de la autoestima baja. Voy a bajar, a ver, ¿quién más desea participar? Estoy viendo los comentarios en el chat. A ver, vamos a ver, acá tenemos a. Quiere complacer a los demás, es parte de las características. Tiene problemas de autoaceptación. Muy bien, Verónica. Marlene nos menciona que tiene pensamientos negativos de uno mismo. Es la persona con autoestima baja. Jacqueline nos menciona que las personas con autoestima baja todo el tiempo están pensando en negativos, y es muy cierto. Y se sienten totalmente desvalorados y con falta de amor propio. Ana Paulina, una persona con autoestima baja se deprime con facilidad. Más que todo que se deprime, se siente mal, siente de que no vale, siente de que no va a hacer bien las cosas y obviamente va bajando, se va disminuyendo esta persona, ¿no? Evit nos menciona que cobre conocimiento de sí mismo, persona que no es segura. Así que si uno está en este proceso, tratemos de hacer lo contrario. Como yo le decía, la autoestima alta o la autoestima baja es lo contrario de la autoestima alta y tratemos de ir cambiando, ¿no? Es importante que nos podamos arriesgar para seguir avanzando. Ajá, muy bien. Yemina, ¿te escuchamos? Buenas Yemina, noches. buenas noches, te escuchamos. Para mí la autoestima baja es, bueno, cuando una persona dice no puedes y ya tú lo dejas, ¿no? También cuando tienes autoestima baja, te quieres suicidar, piensas en cosas negativas. En todo caso, la autoestima baja es una de las características de la depresión. La depresión sí es ya considerada una enfermedad más que todo emocional y es parte de una de las características. Hablar de depresión implica otro tipo de característica más, pero sí, la autoestima hace de que tú no te quieras, no te valores, no tengas voluntad, no tengas ganas de nada, ¿no? Es parte de. Así que tratemos siempre de mantener fortaleza, pensamientos positivos, hacer cosas distintas para cambiar tal vez ese estado de ánimo, que en ese momento de manera natural a todas las personas nos puede suceder, ¿no? Así que está en función de nosotros cambiar, sacarle la vuelta a ese pequeño bajón emocional que podamos tener. Reggie, te escuchamos. No puedo hablar. Buenas. O ¿Sí? sea, buenas noches. Escuchen. Pienso que la autoestima baja es que nosotros creamos nuestros pensamientos negativos, ¿verdad? Y hay que crear nuestros pensamientos positivos. Claro, como todo ser humano, no digo que yo no tengo problemas, porque todos tenemos problemas en la vida, pero siempre pensando positivamente en que voy a salir adelante, yo puedo, y motivarnos día a día, creo, ¿di? Entrenado, o sea, si uno mismo se motiva, tú vas a estar bien, tus pensamientos van a estar bien, tus pensamientos van a ser diferentes, alegres, positivos, con entusiasmo, con ganas de salir adelante. Ese es mi comentario personal. Excelente, también está en función de tus pensamientos y eso es todo lo que atraemos. Entonces va a depender también de uno mismo y de la fortaleza. Y acá hay que sacar mucha Claro. fortaleza. Muchísimas gracias. Vamos a dar la oportunidad a las personas que nos han escrito en el chat. Tengo un comentario más. Gracias, agradezco mucho la participación de ustedes de manera general. Y la autoestima, no reconozco a esta persona que nos escribe, por favor, si se puede renombrar. La autoestima baja hace que uno esté dominado con el qué dirán.
Así es, ¿no? Patricia nos comenta que su autoestima es cuando uno acepta todo lo negativo. Eso se relaciona con la autoestima baja. Gracias. Y la autoestima baja, según Mari, nos menciona que puede tener trastornos como depresión y ansiedad. Es parte de las características de esta condición. ¿Te escuchamos, Marvi? Miss, y también como por ejemplo, nosotros que estamos lo que es estudiando para educación inicial, vamos a tener este tipo con los niños. Dígame, Miss, los niños también cuando ellos tienen problemas en casa con sus papás, eso también hace que ellos tengan una autoestima baja, ¿verdad? Sí, y eso también hay que cambiar bastante en ello, ¿no? Y por ello es muy importante que como docente trabajen con la familia. La familia les va a ayudar en dar ese soporte que ustedes están queriendo trabajar con sus pequeños. Así que traten siempre de trabajar en conjunto. Ah, ya, ya, Miss. Muchísimas gracias. Ya, gracias a ti. Muy bien, vamos a bajarte la manito y rápidamente escuchamos a lo que nos menciona Nayeli, que influye mucho con la depresión. María del Pilar, aún estamos en el tema. Después me imagino te van a enviar ya en el link de la asistencia. Cintia también nos menciona que se influye mucho en la persona. Todo influye en la persona. Definitivamente nuestras acciones, nuestros pensamientos influyen bastante. Vamos a ver el siguiente video y eso justo vamos a, digamos, poner en mesa, en contexto, lo que hemos estado hablando de la autoestima alta y de la autoestima baja. Vuelvo a recalcar, ustedes quieren volver a visualizar este video, acá comparto el link donde ustedes puedan entrar y puedan revisarlo las veces que ustedes desean. ¿Ok? Voy a compartir. Ya está. ¿Cómo pretendo gustarle a Nayeli con esta cara? Pero qué barba. Si yo tuviera una barba así, me vería más atractivo. Aparte, está marcado, de seguro todas las chicas mueren por él. Wow, mírala, qué linda personalidad, siendo tan única. Yo por más que lo intento, no puedo ser extrovertida. Me encantaría ser como ella. Vaya, además de talentosa, es muy hermosa. Todo le luce increíble. Lo que yo daría por lucir así de bella. Por Dios, qué alto es. Si tuviera su altura, seguro que Daniela saldría conmigo. Al final, todos tendrán la razón. No importa lo mucho que haga, siempre seré un enano. Qué lindo cabello tiene. Seguro ya se levanta y ya luce así de perfecta. Y a mí, ni levantándome 3 horas antes me quedaré así de hermoso. Si tan solo yo tuviera ese cabello. Thank you.
Siempre vemos en los demás algo que no tenemos. Tómate un tiempo para apreciar lo increíble que eres, porque la belleza comienza cuando decides amarte tal y como eres. Amarse a sí mismo es entender que no necesitas ser perfecto para ser grandioso. Ok, en todo caso, este video nos da ese mensaje de ese amor propio que buscamos siempre, ¿no? Y acá hacemos la contraparte de esos dos tipos de autoestima, tratando de siempre fijarnos de las otras personas, pero no trabajar en uno mismo, ¿no? Esa visión negativa que podamos tener. Voy a leer rápidamente los comentarios que tenemos acá. Mónica nos escribe que la autoestima baja puede causar muchos cambios en la personalidad. Rocío también, la falta de autoestima, nos referimos a la autoestima que no permite a la persona sentirse valiosa, ¿no? Cintia igualmente incluye mucho la depresión. Todos tenemos algo que nos identifica y nos hace únicos y especiales. Jacqueline, gracias. Y Claudia es una persona que no se valida en sus habilidades y destrezas. No se cree capaz de realizar actividades, que no se siente segura de sí misma, que no se siente amada y en alguna ocasión puede ser también personas que no se crean atractivas físicamente, como en el caso del video que hemos podido compartir el día de hoy con ustedes. En función de este video, tal vez en algún momento les ha pasado este tipo de situaciones. Si ustedes gustan, pueden compartir sus experiencias. En todo caso, en función de este video, de estos pensamientos, de estas actitudes que ya has podido visualizar, ¿te ha pasado alguna vez estas situaciones? Pueden compartir sus experiencias. A ver, Vanessa nos dice que todos somos únicos, especiales, pero la baja autoestima no nos deja mirar nuestras virtudes. Muy cierto. Medalis nos menciona que sí, algo parecido le sucedió. Bueno, Cristina también, nos fijamos en la personalidad ajena que de nosotros mismos, ¿no? Y Sonia también, la baja, nos menciona acá. Entonces sí, tal vez en algún momento todos hemos pasado por esta situación del video, donde nos comparamos con otros y no vemos nuestras cualidades ni nuestras características fijas, físicas, o en función de las características fijas, vamos nosotros mismos creando nuestras ideas, ¿no? Y como ustedes me han mencionado bastante en sus comentarios, todo va a depender de uno mismo. Y en función de eso, las demás personas te van a ver o igual o mucho más, pero va a depender primero de ti. Acá nos dice Araceli, sí, Milagro, sí, lo que puedo notar el video de los chicos es la baja autoestima y se comparan, ¿no?, con los demás. Y también es parte también de esas comparaciones que se da en la adolescencia, en la juventud, va dependiendo también de la madurez. Así que vuelvo a recalcar, nosotros que vamos a trabajar con niños desde pequeños tenemos que ir inculcando esa valoración y ese respeto hacia sí mismo, ¿no? Y ustedes, ya que son personas adultas, que son jóvenes también, tratemos de resaltar y rescatar todas esas cualidades positivas que nosotros tenemos y poner en práctica. Y lo negativo, como siempre les he mencionado, dejarlo un ratito atrás, esconderlo un ratito y que no salga muy seguido. Así que trabajemos mucho en estos pensamientos. Yemina también nos menciona que nos permite a las personas sentirnos valiosas. Ajá, es la evaluación negativa del autoconcepto. Suena también nos permite sentirnos valiosos. Marlene también nos menciona. Bien, es de comparaciones. Me dice que sí hubo con una amiga. Tanto lo anhelaba que ahora de adulta me doy cuenta de lo equivocada que estaba. Es parte también de nuestra experiencia y, como les decía, de la madurez. Así que nos quede de experiencia. Alexandra nos menciona que nos deja ver que valemos poco o valemos mucho como persona. Muy bien, en todo caso, en función de ello, tratemos de tener esa actitud distinta, ¿no?, en relación a lo que nosotros nos podamos ver como persona. Y lo mejor para la autoestima es el té, como dice este pequeño mensaje. Quiérete, perdónate, ámate, sonríete, regálate, consiéntete, edúcate, que es lo que ustedes están haciendo en estos momentos. Cuídate, supérate y sobre todo valórate. Tú vas a tener todo esto en función de ti. No te lo va a decir la Miss, no te lo va a decir
tu familia está en decisión de cada uno de ustedes poder cambiar ciertas cosas que ustedes en el camino se han dado cuenta que tenemos que ir mejorando. Edelvira nos menciona, la autoestima empieza de la forma de crianza de los niños. En mi caso, vivo madre machista y siempre me decían que no tengo derecho. Pero ya te has dado cuenta que está muy equivocado esta persona y que tú tienes todo el derecho del mundo de opinar y estar en diferencia si es que algo no te gusta o no. No siempre es aceptar lo que dicen los demás. Así que, Edelvira, tienes la oportunidad de cambiar esos mensajes, ¿no? Y ya te has dado cuenta de que tú puedes dar tus opiniones, que puedes ser una persona distinta, que puedas demostrar más seguridad. Va a depender mucho también de esa fuerza de voluntad. Así que muchas vibras positivas para ti. Betty, debemos actuar en nuestra sociedad con mucha empatía, de manera que si observamos alguna debilidad en los demás, apoyarnos. Pero ¿qué pasa generalmente? Vemos alguna debilidad y nos burlamos, ¿no? Como decía, parte de la autoestima. Victoria también nos menciona que la autoestima baja es no estar seguro de uno mismo, esas inseguridades, esos miedos, esas dudas de que lo hago o no lo hago, mejor no lo hago y voy retrocediendo mis planes y no voy avanzando, me quedo, me estanco. Así que hay que tratar de cambiar ello. Rocío también nos menciona que la autoestima se refiere a nuestros sentimientos, ¿no? Hacia cómo nosotros, ya sea, nos vemos, ya sea de manera positiva o negativa. Está en ver a nivel también de nuestras creencias, ¿no? Si somos buenos, si somos malos, si somos viendo más que todo el lado negativo de nuestras características. Tenemos que tener una visión más optimista y positiva. Al cambiar eso se van a dar cuenta que su vida también va a cambiar, que su semblante va a cambiar, que su actitud, su expresión corporal va a cambiar. Entonces yo les aconsejo bastante que tengan esta información, que le hagan una captura a esta pequeña parte y recuérdense todos los días que si ustedes quieren cambiar en relación a sus sentimientos de ustedes mismas, para ustedes mismas primero tienen que tratar de quererse. El hecho de que la autoestima te ayude a ver la vida de otra manera, a sentirte segura, seguro contigo mismo, va a hacer de que tú puedas atraer también cosas positivas. Todo está en función de cómo uno ve, se ve a uno mismo, ¿no? Si tú te ves triste, llorando, amargada, eso es lo que tú vas a hacer siempre. Pero si tú te ves de una manera distinta, alegre, optimista, positiva, con entusiasmo, con momentos buenos y con momentos malos, lo vas a poder sobrellevar. Así que todas estas pequeñas recomendaciones son para ustedes. Así es, Jacqueline, el optimismo, la autovaloración y el autorrespeto también. Listo. Muy bien. Entonces, vamos a ver algunas comparaciones de lo que es el amor propio. Esto no es amor propio, por ejemplo, ¿no? Los demás están mal, yo no. Nadie pasa sobre mí. Voy guapo o guapa a todas partes, me compro lo mejor, soy mejor que los demás, no tengo defectos, perdono pero nunca olvido, siempre tengo la razón, soy lo mejor. Eso no es amor propio, eso es el hecho de tener un ego demasiado elevado, una sobrevaloración de lo que tú eres. Y eso no va a ser de que te veas, te vas a ver supuestamente recontra bien, pero en el fondo no eres lo que tú estás mostrando. Entonces, ¿qué sí es amor propio? Me perdono por mis errores, suelto y trasciendo. Lo negativo nos cuesta y hay que tratar de dejarlo porque eso no te va a ayudar a seguir creciendo. Me acepto como soy. Se deja ir, definitivamente. Sé dejar ir. Me protejo de lo que hace y lo que no me hace bien. Trabajo por mí todos los días y el trabajo por mí es cuidarme, es valorarme, es tener pensamientos positivos, es tratar siempre de tener una sonrisa o al menos tener un semblante agradable, ¿no? Armonioso, actitudes armoniosas, palabras bonitas. No importan las caídas, nunca dejaré de creer en mí. Persigo mis sueños y apoyo mis gustos. Me hago responsable, nunca me critico. Ni obviamente, ¿no? Nunca me critico, me mejora. Siempre voy tratando de ir mejorando algunas cosas que me doy cuenta que no me está funcionando bien, que me hace sentir mal.
y puedo estar solo en algún momento determinado en estas vidas. A veces el hecho de estar solo hace que también podamos reflexionar. Solo nunca van a estar porque tienen unas personas que los quieren mucho, que es su familia, sus hijos, etcétera, ¿no? A veces nosotros idealizamos el hecho de estar solo por no tener pareja, y en la actualidad tenemos que cambiar esa versión. El hecho de estar solo significa que tú también vas creciendo, que necesitas tu tiempo para ti, y cuando llegue el momento determinado de compartir tu vida con otra persona, lleguemos a esa madurez y esa experiencia, ¿no? No depender de otras personas, solamente de ti. Ese es el consejo que les puedo brindar. Ángela nos dice, a ver, muy bien, vamos a continuar. Entonces, como yo les había mencionado hace algunos momentos, lo que vamos a hacer es una pequeña dinámica en relación a lo que hemos visto el día de hoy. En todo caso, para ello necesitamos una hoja, la hoja que ustedes puedan tener, el tamaño que ustedes puedan tener, ya sea reciclada, no hay problema, un lápiz y un lapicero. Y lo que vamos a hacer es escribir una cualidad en relación a la letra de su nombre. Por ejemplo, si acá hemos escrito María, entonces vamos a escribirlo de esta manera, en vertical, y al costado vamos a escribir nuestras cualidades. Por ejemplo, ¿no? Mamá, ayuda, risueña, ilusionada, amable. Tal vez en el caso de Marcia pueda escribir otra cosa. En el caso de Yemina pueda generar otro tipo de cualidades o complementar. De Deidre también, a ver, de Doralisa también puede escribir otras palabras en relación a su primera letra, ¿no? Elena también, Elizabeth también, Diana también. Vamos a ir variando nuestras cualidades, ¿no? Lo vamos a ir adecuando. Arixa también, Jacqueline también, Isaías, vamos cambiando. Así que intenten esta pequeña dinámica y con ello vamos a poner en práctica lo que hemos visto el día de hoy. Si tienen alguna duda, me los hacen la mención del caso. Igual Esperanza, pueden escribir Estela también. A ver, a ver, a ver, Jasmine, Jennifer, Jens también pueden. Pueden ustedes con sus inicios, bueno, con la primera letra de sus nombres, van a ir colocando una cualidad suya necesariamente, no una cualidad del vecino, de la amiga, sino propiamente dicha. Dame, a ver, Dame, tú también puedes escribir qué podrías colocar en D, en A, en P, en H, a ver, en N. Busquemos, porque de todas maneras va a haber una cualidad. A veces se nos cuesta conocer nuestras cualidades, más rápidamente identificamos nuestras debilidades, ¿no? Nuestras dificultades. En esta ocasión solamente vamos a describir nuestras cualidades. Ajá. Ya, muy bien. Sí, se escribe ahorita porque es parte de la dinámica. No tenemos tarea, por favor. Hoy día no tenemos tarea. Así que no tengo una actividad para ustedes, pero sí como parte de la clase del día de hoy vamos a hacer esta pequeña dinámica, ¿ok? Así que si gustan lo pueden escribir en el chat o me levantan la manito y los podemos escuchar. Recuerden que las alumnas que han participado en una primera parte le damos opción a las siguientes participantes o compañeros que desean dar a conocer en este caso su acróstico de cualidades. A ver, por ejemplo, a Carla. A Carla ya visualizo: carismática, apoya, risueña, leal, amable. Ajá, Azucena, a ver, Azucena, Susan, Cecilia. Traten, por favor, de hacerlo así como ha hecho Carla. Voy a compartir nuevamente porque Carla lo ha hecho muy bien. Nos va a ayudar bastante en el tema de chat. Vuelvo a copiar lo que ha hecho Carla. Entonces, de esto. Si ustedes gustan, lo pueden hacer en su papel y me levanté la manito y le damos la opción para poder escucharlos. Ah.
Si gustas, Azucena, puedes escribir en una hoja y levantas la manito y te doy la opción para que puedas compartirlo. Igualmente, Jessica. Y con Y. Y puedes colocar. A ver, puedes colocar. Y vas completando una más. Puedes colocar Y, puede ser. Y sociable. Y como que le das otra palabra. Le das el inicio para continuar con otra palabra en la misma renglón de la I. Y continúas con la otra, que es, a ver, que sería la E, ¿no? Magdalena, vamos a escuchar a Magdalena. Magdalena, te escuchamos. Sí, profe, buenas noches. Buenas noches. Ya está, Muy te escucho. y gustosa de ser tu amiga, leal y empática, nunca te abandonaré cuando necesites mi apoyo. Ah, necesita. Muy bien, has cambiado, has colocado otra versión, ¿no? Está muy bonita. Muy bonita, has generado una especie de frase, de oración en relación a tu nombre. Gracias, Magdalena. Mira, es una buena iniciativa también compartir de ese modo. Gracias, Magdalena. Te felicito y a continuar con esa iniciativa y con el buen entusiasmo que tienes. Gracias. A ver, Gemina, ¿te escuchamos? Mis buenas noches. Ajá. Gemina, y atenta, empática, madura, inteligente, no renegona, amarse y alegre. Ah, muy bien, excelente. Has completado con amarse y alegre, ¿no? Y lo importante es todo lo que tú me has mencionado, seguir practicando, ser constante en esas cualidades, Yemina. Muchísimas gracias. Excelente también tu participación. Gracias. Vamos a, voy a revisar un poquito el chat. A ver, Sheila Torres nos menciona. Solidaria, humilde, estudiosa y responsable. Y L, creo que puede ser leal. Lorena L de lista. Edelvira, acá también nos menciona, emprendedora, dinámica, especial, leal, valores, inteligente, responsable, amigable. Excelente, Edelvira. Así que hay que continuar con esas cualidades que nos menciona. Nayeli, nunca te negaré mi apoyo. M de magnífica. Susan Sánchez nos menciona, sensible, única, sociable, amable, noble. Gracias, Susan. A seguir con esas cualidades. Vuelvo a recalcar, no es solamente que lo digan, solamente para hacer aplausos, sino que sigan practicando. Verónica nos dice, valiosa, empática, risueña, optimista, nostálgica, inteligente, cariñosa y amigable. Gracias, Verónica. Jency, joven apuesto. Úrsula, única, responsable, sincera, útil, leal, amable. Muy bien, voy a darle paso a ver, voy a bajar la manito. Vanessa, ¿te escuchamos? Vanessa, Vanessa Tinedo. Muy buenas noches. Buenas noches, te escuchamos. Vanessa, uh-huh. valiosa, alegre, noble, especial, sincera, amorosa. Muy bien, Vanessa, excelente. Y espero que lo que tú has escrito lo pongas en un lugar visible para que se te lo recuerde, ¿no? Que eres todo lo que tú nos has mencionado. Eres eso y mucho más. Gracias, Vanessa. Gracias. Gracias a ti. Vamos a escuchar ahora Dafne. Dafne, te escuchamos. A ver, Miss, dulce, amable, perseverante, hermosa, noble, entusiasta. Ah, muy bien, Dafne. Has concluido con todos los. Las letras de tu nombre. Muy bien. Igualmente, tratemos de colocar un lugar visible para que lo recuerdes y a seguir poniéndolo en práctica tus cualidades. Gracias, Dagne. Vamos a darle paso a la siguiente compañera, Rocío. Rocío, ¿te escuchamos? Rocío, a ver, vamos a ver. Rocío Zumpa. Hola, Miss, buenas Te noches. escucho. Buenas noches. Rocío, responsable, obediente, cansada, inteligente y honrada. Ah, muy bien, cansa. Pero también hubiera sido cariñosa, compañera. Ah, puede ser también, lo hubiéramos también considerado. Pero igualmente, Rocío, a continuar y que de lo Gracias. cansada tratemos de ser más activa. Gracias, Rocío. Vamos a escuchar a Cristina, Cristina Quispe, buenas noches.
Buenas noches, Miss. Te escuchamos, Cristina. Cristina, carismática, sí. Risueña, intuitiva, soñadora. Trata de ser intrépida, neutral y amistosa. Uy, muy bien, excelente con esta palabra de neutral, ¿no? Estar en ser un punto medio. Gracias también en lo que nos has mencionado, Cristina. Dora Lisa, te escuchamos. Dora Lisa, dinámica, orgullosa, realista, alegre, lista, imaginativa, solidaria y amable. Ok, muy bien, la Z, hay como que la has cambiado para solidaria. Muy bien, Dora Lisa, gracias. Sí, a veces no hay algunas palabritas con Z, pero las has podido acondicionar. Gracias, Dora Lisa, ya continúan con tus cualidades. Levit, te escuchamos. Mi buenas noches. Ahora, a ver. Ya está. Ahora sí, te escuchamos. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Leavit. Uh-huh. L de linda, esmerada, amable, valiente, inteligente, tolerante. Ah, muy bien, excelente. Gracias, Levi. Y a continuar con esas cualidades que te caracterizan. Gracias, gracias a ti. Vamos a bajarte la manito. Carlota, te escuchamos. A ver. Estamos para escuchar a Carlota. Carlota, ¿te podemos escuchar? Profesora, buenas noches. Sí, profesora, buenas noches. Profesora, yo, Carlota, carismática, amable, responsable, leal, organizada, tolerante, amable. Muy bien, Carlota, ¿no? Y se nota en tu tono de voz que eres muy amable. Muchísimas gracias, Carlota, por compartir tus cualidades. Voy a bajar la manito. Jensi, vamos a ver qué nos vas a mencionar, Jensi. Buenas noches, Miss. Buenas noches. Jensi, joven, ejemplar, noble, sincera y amable. Muy bien, gracias, muy sincera también. Gracias, Jensi, por tu participación, excelente. Vamos a escuchar a Rosario. Vamos a avanzar lo más rápido con los demás. Rosario, te escuchamos. Rosario, respetuosa, optimista, sincera, amable, responsable, interesante y ordenada. Muy bien, interesante también lo que nos has mencionado, Rosario. Excelente, y a seguir así con esas cualidades que te caracterizan. Gracias, Rosario. Gracias. Vamos, gracias a ti. Lucila. Vamos a ver, Lucila, ¿te escuchamos? Profesora, buenas noches, Lucila. Luchadora, única, cariñosa, inteligente, leal, amable. Muy bien, gracias, Lucila, también por lo que nos has comentado sobre ti. Gracias, Lucila. Vamos a hacer la opción de otra compañera, Sarit Montoya. A ver, vamos a escucharte, Sarit. ¿Te escuchamos, Sarit? Miss, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, sí, perfecto. Te escuchamos. Coméntanos, por favor. Buenas noches. Mi nombre es Sarit. Es solidaria, amorosa, respetuosa, inteligente, transparente y honorable. Uy, muy bien, Sarit. Excelente con la H de honorabilidad. Gracias, Sarit, por la información que nos has brindado sobre ti. Gracias, muy buenas noches, excelente. Vamos a continuar con otra compañera, Pamela. Pamela, por favor, te escuchamos. Miss, buenas noches, Pamela. Sí, te escuchamos. Perseverante, amable, majestuosa, empática, leal y amorosa. Muy bien, Pamela, excelente. Te ha salido muy bonito tu acróstico y, como le voy a recalcar, ponerle en un lugar visible. Gracias, Pamela. Gracias, Miss. Vamos a bajar. Leonor, te escuchamos, Leonor. Buenas noches, Miss. Te escuchamos. Mi nombre es Leonor, uh-huh. L de leal, E de empática,
O de optimista, N de noble, O de ordenada, R de respetuosa. Muy bien. Gracias, Miss. Gracias a ti también por lo que nos has mencionado. Vamos a bajarte la manito. Sandra, te escuchamos. Buenas noches, Miss. Buenas noches. Mi nombre es Sandra, soy una chica soñadora, amorosa, noble, dinámica, risueña y amable. Muy bien, gracias también, Sandra, por la información que nos brinda. Se nota también tu tono de voz. Gracias, Sandra. Vamos a bajarte la manito, vamos a continuar con María Victoria, te escuchamos. Profesora, buenas noches. Buenas noches, coméntanos por favor. Mi nombre es María Victoria y lo voy a hacer con Victoria porque ya María iniciaste con eso. Listo. Valiente, ilusionada, cariñosa, tolerante, orgullosa, risueña, inteligente y amable. Muy bien, gracias también Victoria, María Victoria, por lo que nos has mencionado y cómo has adaptado a tus cualidades, a tu nombre. Gracias. Vamos a bajarte la manito. A ver. Victoria Pilar, ¿te escuchamos? Buenas noches, Miss. Buenas noches, Miss. A ver, coméntanos, por favor. Con mi nombre, Victoria. ¿Ya? Victoria. Victoriosa, inteligente, cariñosa, tolerante, honesta, amable, imaginaria y amorosa. Ok, muy bien, gracias. Gracias, Victoria, también por compartir tus cualidades con nosotros. Gracias. Vamos a ver, Sonia, te escuchamos. Sonia Micha. Mi, buenas noches. Lo hice con María. Ah, ya. Pensé que me tenía como María. Madre, amiga, responsable, inteligente y afectuosa. Gracias. Acá te tengo como Sonia Micha. Gracias, gracias a ti también. Nos debemos confundir, pero sí, lo has hecho excelente. Y a continuar, Sonia. Vamos a bajarte gracias. La manito. Gracias a ti. Vamos a ver, Marvi, te escuchamos. Miss, mi nombre, bueno, Marvi, maravillosa, amable, responsable, valiosa y perseverante. Muy bien, a seguir con la perseverancia. Gracias, Marvi, por tu comentario. Gracias a ti. A ver, Esther, te escuchamos. Mi nombre es Esther, es especial, sincera, tolerante, honesta, eficiente y realista. Oh, muy bien, excelente. Así que hay que continuar con ello, Esther. Gracias por compartir. Vamos a darle la opción a las demás compañeras. Leila, te escuchamos. Leila. Buenas noches, Miss. Buenas noches, Miss. Bueno, mi nombre es Leila, ¿no? Uh-huh. Leal, educada. Bueno, Miss, con la Y griega, como que no hay, ¿no? Yo he puesto yoga, ¿no? Con los ejercicios de meditación. Uh-huh. Está muy bien. Con otra L, linda, y con A, amorosa. Muy bien, pero has encontrado una salida, otras. Digamos, buscado un plan B en relación a tu nombre. Gracias, Leila, también por compartir y adecuarte. Gracias, buenas noches. Vamos a continuar. Ketty, te escuchamos, Ketty. Sí, Ketty, Miss. Te escuchamos. Ketty, te escuchamos. Sí, Miss. Soy buena mamá, soy inteligente, soy leal, soy alegre. Soy graciosa, romántica, ordenada y soñadora. Ok, Ketty, muy bien, Ketty, lo has adecuado lo que eres tú. Y te agradezco también esa creatividad que has tenido, Ketty. Gracias, gracias por compartir. Gracias, Miss. Gracias a ti. Gracias. Vamos a avanzar con las demás compañeras, por favor. Ya no levanten más la manita, tengo 11 nada más para poder finalizar con ustedes. Y Bridget, ¿te escuchamos? Bridget. Buenas noches, Miss. Buenas noches. Coméntanos, por favor. Buena, risueña, inteligente, generosa, entusiasta y tierna. Muy bien, Bridget, gracias. Así que hay que continuar con esas características. Gracias, buenas noches. A ver, Joanne, si me acuerdo. A ver, Joanne, te escuchamos.
Joana Yohaira. Buenas noches. Buenas noches, coméntanos, por favor. Joana, honesta, honrada, amable, noble y empeñosa. Muy bien, empeñosa, y hay que seguir haciendo en esta vida. Ok, muchísimas gracias, Joana. Felicitaciones. Gracias. Milagros, Milagros, te escuchamos. Milagros, Angélica. Buenas noches, Miss, y buenas noches, compañeras. Mi nombre es Milagros. Milagros, mujer inteligente, luchadora, siempre una sonrisa alegre y gozando responsablemente y con ojos de tierna y sincera. Muy bien, en todo caso hay que seguir siendo lo que tú nos has mencionado, a seguir fortaleciendo nomás cada día. Gracias, Milagros. Vamos a bajarte la manito. Gracias a ti. Deidre, ¿te escuchamos? Profe, mi nombre es tan complicado. Deidre, dinámica, empática, inteligente, divertida, risueña y sencilla. Ok, no está complicado, está muy bien. Muchísimas gracias, Deidre, por compartirlo. Excelente. Tú eres la que has pensado que está complicado. No te preocupes, lo has hecho muy bien. Gracias. No se da cuenta. A ver. Arixa, te escuchamos. Buenas noches, profesora. Bueno, mi nombre es Arixa. Con A puede ser, es con H, honrada, con A, amable, risueña, ilusionada y amorosa. Ya. Con X. Con X, no hay una descripción, pero puede ser que humilde. Ya, claro, lo puedes cambiar, humilde también. En todo caso, es cuestión de que vayas adaptando, ¿no? A lo que tú también eres. Muchísimas gracias, Alexa, también por la espera. Gracias, muy buenas noches. Gracias. Claudia. Claudia, ¿te escuchamos? Es mis buenas noches. Tengo dos nombres, es Claudia e Isabel, pero lo voy a hacer con Isabel. Caracteriza por ser una persona inteligente, sociable, amable. Gracias, en todo caso, por la información que nos has presentado de ti. Gracias. Y Lorena, Lorena Liz, ¿te escuchamos? Lorena. Mis buenas noches. Buenas noches. Coméntanos, por favor. Voy a hacer con mi nombre Lorena, con la L lista, con la O orgullosa, con la S realista, con la E educada, con la N nostálgica y con la A alegre, Miss. Gracias, muy bien. Y que siempre se dé esa alegría en ti. Gracias, Lorena, por compartirlo. Excelente. Vamos a escuchar a Jennifer. Jennifer, buenas noches. Jennifer. Buenas noches. Ya, coméntanos, por favor. Jennifer, justiciera, honrada, eficiente, noble, inteligente, feliz, encantadora y respetuosa. Muy bien, excelente. Así que lo has hecho muy bonito, Jennifer. A continuar, te felicito. Vamos a terminar con Marixa y con Sara, que es la última persona que nos ha levantado la manito. Marixa, te escuchamos. Marixa. Anfitrión no permite. Ya buenas está, Marixa, noches. Te escuchamos. Mis buenas noches. Mi nombre es Marixa y Marixa, madre, la M es madre, admirable, romántica, independiente, tolerante, zurda y amistosa. Muy bien, excelente. Me has adecuado la Z de zurda. ¿Pero eres zurda o no? Sí, sí. Ya, bien. Gracias, Marixa, gracias. Okay. Es una característica de ti. Buenas noches. A ver, Sara, te escuchamos. Buenas noches. Mis buenas noches. Buenas noches, compañeras. Mi nombre es Sara. Siempre alegre, risueña y amable. Ok, muy bien. Tu nombre es cortito, pero es parte de algunas de las características que tú tienes. Gracias, Sara, por compartir. Gracias, gracias. Gracias a ti. Luz Puerta. Buenas noches, Miss. Buenas noches. Escuchamos. Yo regreso con Angélica, Miss. Ya. Con amable, nostálgica,
es generosa, estudiosa, linda, inteligente, cariñosa y alegre. Gracias, okay. Miss. Gracias a ti, Luz Angélica, en todo caso, por compartirlo. Gracias. Por favor, voy a tratar de leer. He visto varios acrósticos que han realizado de las unas compañeras que tal vez no hayan podido levantar la manito y he podido visualizar lo que nos han ido mencionando. Agradezco esa iniciativa, esa creatividad que ustedes hayan tenido para la elaboración de sus cualidades. Vamos a escuchar a la última, que hace tiempo había visto a Jacqueline Navarro. Jacqueline, por favor. Listo, te escuchamos para continuar. No te podemos escuchar. Vamos a continuar en todo caso. Y antes de finalizar, por favor, esta clase del día de hoy, que ha sido, digamos, para recordar lo maravilloso, las maravillosas personas que son ustedes. Cada una es un ser único y especial. Cada uno de nosotros viene con un cúmulo de cualidades, con un cúmulo de defectos, pero en el camino vamos aprendiendo a manejar esos defectos, a seguir fortaleciendo esas cualidades que ustedes nos han ido mencionando en el transcurso, ¿no? Yo agradezco mucho los comentarios desde el inicio de la clase, donde ustedes han podido plasmar lo que es para ustedes el amor propio, la autoestima propiamente dicha, y cómo en el transcurso de nuestras vidas va a ir generando diferentes cambios en función de nuestras experiencias y de los mensajes que vamos recibiendo. Y el mejor mensaje es que ustedes mismas se crean esos pensamientos positivos. ¿Ok? Sandra, te escuchamos. ¿Sandra? A ver, ¿nos podemos... Buenas noches, te escuchamos, Sandra. Menciónanos, por favor. Mi nombre es Sandra. ¿Ya? S de agaz, A de alegre, N de nostálgica, D de directa, R de realista y A de ágil. Muy bien, gracias Sandra por compartir lo que nos has mencionado, tus cualidades. Daisy, te escuchamos por favor. Daisy, ¿te podemos escuchar? Creo que la señal no te está ayudando, ¿sí? Daisy. Bueno, yo soy una persona, ¿me escucha? ¿Me echa? Sí, se te escucha. Ya, soy una persona que tiene deseos positivos, mi nombre, deseo positivos, y Nae, soy especial cuando me propongo un propósito, y soy sincera, romántica y soñadora, y soy inspirada en lo que hago y soy inteligente. Definitivamente lo eres, todos somos inteligentes y cada uno tiene una inteligencia muy particular. Gracias, Daisy, por compartir tus cualidades. Vamos a darle paso a las últimas compañeras. Por favor, ya no levantes su manito porque ya estamos para finalizar. Me quedo con Olga. Olga, te escuchamos. Buenas noches. Mi acróstico sería ordenada, leal, guerrera y amable. Muy bien, Olga. Gracias por compartir. Tu nombre también es cortito y refleja una de las muchas cualidades, de las tantas cualidades que tú tienes, Olga. Gracias. Entonces, gracias. Vamos a, gracias a ti. Y Jacqueline, te me había sido, te escuchamos. Jacqueline. ¿Sí me escucha? Sí, sí te escucho. Menciónanos, por favor, tus cualidades. No, con Jackie, porque Jacqueline es muy larga. Con Jackie, con J, juguetona, amable, cariñosa, carismática y leal. Excelente. En todo caso, hay que trabajar esas otras cualidades que también complementa tu nombre, Jacqueline. Gracias. Listo. Angie Mesías, la última. Y acá en el chat veo a varias personas. Agradezco a Dorita que nos hayas escrito. Angie, te escuchamos. Mi nombre es trabajo, pero igual estoy escuchando en la clase. Te escuchamos. Mi nombre es Angie, amorosa, noble, guerrera, inteligente y emprendedora. Ok, muy bien, y eso es lo que veo desde las clases pasadas, que eres muy emprendedora, estás ahí en el trabajo y con las clases pendientes. Gracias, Angie, y a seguir demostrando esas habilidades y cualidades que tienes. Muchísimas gracias, y gracias a cada una de ustedes
y ustedes en general por haber compartido sus comentarios en el chat. Leo de Vanessa, valiente, alegre, noble, estudiosa, sencilla, solidaria, amable. Y eso es muy importante que lo recuerden siempre, no solamente como parte de esta dinámica. Mariela también. Mariela es magnífica, amable, risueña, ilusionada, empática, leal y amorosa. Así que Karina igualmente, tienes carácter, eres alegre, eres risueña, irresistiblemente natural y amable. Dadivosa, Dorita, siempre usada para lograr mis metas y sentirme realizada, inteligente, talentosa, amable. Gracias también Roxana, risueña, honesta, solidaria, amable, noble, amorosa, inteligente, talentosa, empática y muchas otras cualidades que todos los tenemos. Recordemos que es lo principal que podamos sacar a relucir. Y para terminar, el mejor regalo que puedes darte es siempre creer en ti, en tus capacidades. Aunque a veces por ahí que los pensamientos negativos entran a buscarnos, dejémoslo de lado, ¿no? Lo importante es que tú te sientas que puedes hacer realidad lo que piensas, lo que deseas. Así que todo está en función de ti, que aprende a amar a la persona que eres. No eres uno en un millón, eres una persona en la vida. Y eso sí que es excepcionalmente maravilloso, porque eres único, eres única, eres especial, eres fortaleza, eres emprendimiento, eres alegría, entusiasmo, etc. Siempre resaltemos de cada uno de nosotros de manera positiva. Y me da mucho gusto haber estado el día de hoy con ustedes, iniciando esta semana. Felicito su iniciativa, Pamela también, perseverante, amable, majestuosa, empática, leal, amorosa. Felicito a ustedes por sus cualidades y vuelvo a recalcar, a seguir práctica, si no va a ser complicado seguir avanzando en las demás escalas que queremos trabajar con ustedes. Muy buenas noches a cada una de ustedes y nos estamos viendo la siguiente semana, el siguiente lunes a las 6:30 de la tarde. Pues Angélica, gracias, reviso tu comentario, Pamela también, gracias Angie. Pamela, ¿qué consulta deseas? ¿Cuál es algún comentario? Misita, ¿cómo se llama? Sobre el ¿cómo se llama? El examen. El examen ya pasó la semana anterior. No, o sea, con usted no, en la plataforma no hay examen, solo hay lo que hicimos. Rúbrica. Rúbrica nomás. Uh-huh. ¿Lo vamos a volver a hacer en la plataforma, Miss? No, porque ya lo tengo. Ah, ya, Missita, gracias. No te preocupes, lo que ustedes han hecho en la rúbrica, ya lo tengo. Si es que hubiera sido cuestionado, ustedes tendrían que resolver el cuestionario. Ya en la siguiente evaluación me parece que nos va a tocar cuestionario. Así ya, que si ustedes no vuelvan a subir nada, yo ya tengo sus notas. Gracias, Pamela, gracias a cada uno de ustedes, nos vemos. Cuídense, muy buenas noches, gracias a cada una de ustedes. Luz Angélica, Jennifer, Day también, gracias a ti, Karina, Lorena, gracias Vanessa. Y muchas bendiciones, buen inicio de semana a ustedes en general. Cuídense, abríguense, ya está haciendo mucho frío. Nos estamos viendo, gracias. Bye.